Antes de empezar con el vídeo, deciros que estoy muy catarrada y seguramente lo notéis en la voz. Pediros disculpas de antemano. En una mesa del restaurante El Labriego, en la Plaza del Callao, de Madrid, solían ir a comer Helmut Kohl, Nicolás Redondo y Felipe González. Un mediodía, Helmut pronunció una frase: "Este tipo tan inteligente como es Felipe González, ¿cómo puede ser socialista?". Financiación de los partidos políticos. En el año 1967, los bancos empezaron a darse cuenta de que del dinero que entregaban a los partidos políticos solo les llegaba un 30 o un 40%. Y a partir de la nueva ley de legalización de los partidos políticos, en el año 1977, aunque antes de hacer la ley ya habían hecho la trampa, para podérselo llevar bien calentito. Puntualizar que todo lo que digo en este vídeo le precede el presuntamente. En aquellos años, un anuncio de 20 segundos a las 10 de la noche en Televisión Española costaba 32 millones de las antiguas pesetas. Estos anuncios generaban un dineral, pues Televisión Española tenía en aquel entonces un déficit de miles de millones de pesetas. Aunque la Televisión Española siempre lo ha negado, se sabe que financiaban a los partidos políticos. En la actualidad, la Radio Televisión Española cuenta con un mínimo del 9% de déficit. Y es que los partidos cuentan con otros medios, aparte de este, para financiarse. Los que han pagado por estos fraudes, con hasta penas de cárcel, son solo los números 10 o 12. Pero los que siempre han salido beneficiados son los primeros de la lista del partido. Y es que cuando ves dónde están y qué es lo que hacen cuando salen de prisión, te das cuenta de que fueron quienes pagaron el pato y que realmente no se llevaron esos miles de millones que su mismo partido dijo que se lo habían apropiado, como el ejemplo de uno que llegó a ser inspector de policía. Pasó 10 años en prisión por el supuesto robo de miles de millones de pesetas. Y cuando sale en libertad, le cuesta conseguir, pero al final consigue, un puesto de barrendero en Getafe. Y no es el único, estamos hablando de puestos de comisario para arriba. Pero claro, los que pisan a estos son los intocables, como el Ministerio del Interior. Galerías Preciados. El centro comercial Galerías Preciados, la gran competencia del Corte Inglés, situado en la Plaza del Callao en Madrid, de quien era la mayor accionista María del Carmen Polo y Martínez Valdés, este centro comercial se vendió por la suma de 700 millones de pesetas, pero a los 15 días de la venta, un íntimo amigo de Felipe González, el empresario venezolano Gustavo Alfredo Cisneros Rendiles, lo compró por 37 millones de pesetas. ¿Dónde se fue la diferencia? El centro no valía los 700 millones de pesetas, pero es que puede que tampoco valiera los 37 millones de pesetas, y es que hubo mucho para ser repartido. Esto pasó hasta que el gobierno se dio cuenta de que existían los llamados fondos reservados. Los fondos reservados. Dichos fondos son muy reservados, prácticamente inexistentes para la gente de la calle, es decir, para todos nosotros. Lo que dicen que es guardar dinero para el servicio de la sociedad no es más que una máscara para algo totalmente diferente. Hay que recordar que el tal fondo reservado no se tiene que justificar, por lo que se gastaba para pagar cosas que no se podían justificar. ¿Y quiénes podían meter mano en los fondos reservados? Pues en aquellos años eran el presidente del gobierno, el Ministerio del Interior y el secretario de Interior. Pongámosles nombre: Rafael Vera, Felipe González y Barrio Nuevo. Pero había un cuarto personaje, el director del CNI.
y en qué lo gastaban? Entre otras cosas, en formar grupos paramilitares, como el Grupo GAL, cosa que siempre han negado. ¿Y no se acababa el dinero del fondo? Si así pasaba, que de hecho pasó, y no solo una vez, más de una vez habían vaciado las arcas del Estado, por lo que llegaron a hacerse transferencias de la DGT, vamos, de las multas, para así poder seguir haciendo y deshaciendo sin ningún tipo de justificación. Se sigue emitiendo deuda a cero, los bancos la admiten y lo avalan el Banco Europeo, porque el banco da un papel en el cual pone que tienes 900 millones de euros y tienes 900 millones de euros, un papel que no lo demuestra nada, no hay fincas, ni oro, ni empresas detrás. Todo esto lo expone en varios de sus libros el escritor Juan José Revenga. El Partido Popular tampoco se queda atrás. Cuando Vera y Barrio Nuevo entraron en prisión, a los 3 meses entró el Partido Popular al gobierno y les concedió el indulto. Esto es un claro ejemplo de hoy por ti y mañana por mí. Esto en la actualidad sigue pasando. El Grupo GAL. ¿Hubo alguna autoridad española a quien se le ocurrió una idea para acabar con los miembros de y otras personas? Retomar el de Estado, usando a mercenarios contratados y a fuerzas policiales y o militares, para acabar con en el sur de Francia, pretendiendo así que el gobierno francés cooperara con España en lo referente a naciendo con esto el Grupo GAL. ¿Quién fue quien tuvo la idea? ¿Quién finalmente la autorizó? El GAL actuó entre los años 1983 y 1987. Acabaron con 27 personas e hirieron de gravedad a más de 60. Muchos de ellos no tenían nada que ver con la banda. Estaríamos hablando de personas francesas, ya que los del GAL creyeron que haciendo este trabajito era una buena idea. En 1986, el político de derechas Jacques Chirac fue elegido presidente de Francia. Chirac empezó a colaborar con España en lo referente al obteniendo el GAL su objetivo. En el año 1988, unos mercenarios portugueses que fueron pillados in fraganti en un trabajo para los GAL, estaban siendo juzgados, llegándole la información al juez Garzón de que en el Hotel Lisboa, donde se contrataron a estos dos individuos, la cuenta había sido abonada con una tarjeta de crédito procedente del Ministerio de Interior y a nombre del subcomisario José Amedo. ¿Quién era Amedo? José Amedo era un policía que estaba destinado en la ciudad de Bilbao, teniendo un enorme número de contactos en el sur de Francia. Por esto se cree que fue elegido para ser uno de los cabecillas de los GAL. Amedo fue procesado por Garzón y condenado junto a otro policía, Miguel Domínguez. Este último lo juzgaron supuestamente por hablar francés a nivel nativo. Amedo y Domínguez entraron a prisión y el número 2 del Ministerio del Interior, Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, dio la orden de dar grandes cantidades de dinero a sus esposas para así mantenerlos en silencio. Vera fue condenado por dicho movimiento. En el año 1993, el juez Garzón pidió la excedencia para así dedicarse a la política en el Partido Socialista. Ese año, a pesar de todo, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones. Pasados unos pocos meses, Garzón dimitió, después de que supuestamente le hubieran prometido un alto cargo y no se lo hubieran concedido, por lo que volvió a incorporarse a la Audiencia Nacional. En aquel entonces, en los titulares se hablaba del caso Roldán. Luis Roldán era miembro del Partido Socialista, que en su gran currículum, se dice que inventado, y su don de gentes, llegó a ser
director general de la Guardia Civil. Roldán se llenó los bolsillos, claramente de manera no legal. Roldán llegó a tener tanto éxito político que iba a ser nombrado ministro del Interior, hasta que solo la prensa destapó todas sus trastadas. El juez Garzón, posiblemente por su sed de venganza, hiló que el asunto de los fondos reservados estaba unido con los GAL, presionando así al subcomisario Amedo para que soltara todo lo que sabía. Amedo se ablandó y soltó que todo el Ministerio del Interior estaba metido en el ajo, que los gobernadores civiles Julián San Cristóbal y Julen El Gorriaga, que el secretario judicial en Vizcaya García Dan Morenea, que el número 2 del Ministerio de Interior Rafael Vera y el ministro del Interior José Barrio Nuevo habían organizado el grupo GAL. Todo esto se volvió en un verdadero escándalo y el Partido Popular vio la ocasión de acceder al gobierno, usando para acabar con Felipe González al diario El Mundo. Por las publicaciones del Mundo se pudo saber que el grupo GAL se dividía en tres secciones: el GAL azul de la Policía Nacional, el GAL verde de la Guardia Civil y el GAL marrón del CSID, del Servicio Secreto. Además, estaban los mercenarios contratados. Del GAL azul y del verde hubo condenados, pero para la justicia el CSID, por más evidente que parezca, no participó. El CSID no estaba bajo el mando del Ministerio del Interior, sino que estaba bajo el mando del Ministerio de Defensa, por lo que si se hubiera implicado al CSID, se habría tenido que implicar a otro ministro, por lo que si así se hacía, se habría implicado también al presidente del gobierno. Y no solo esto, sino que habría sido implicado al director del CSID, a Emilio Alonso del Manglano, hombre del rey emérito. Manglano fue absuelto de todos los cargos que se presentaron contra él. Si la CIA desclasificara sus informes, sabríamos qué dijo o hizo el rey para lograr tal absolución. García Damborenea y José Amedo señalaron claramente que el líder de todo el entramado los GAL era Felipe, el presidente del gobierno, pero los jueces del Tribunal Supremo se negaron a sentarlo en el banquillo de los acusados. La creación del Grupo GAL. En el año 1983, el PSOE llevaba apenas unos meses en el poder, pero con una conexión bastante especial con el rey Juan Carlos, con el CSID, también con una determinada clase empresarial y con las Fuerzas Armadas. En el verano de 1983 se tomó la decisión de crear al Grupo GAL. ¿Por qué se creó al GAL? ¿Y de quién fue la decisión definitiva? Existe la versión a la que todos dan por correcta, en la cual fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles. Se sentían totalmente incapacitados frente a los. Porque cuando estos cruzaban la frontera hacia Francia, se convertían en inalcanzables. En Francia podían hacer una vida totalmente tranquila y normal. Mientras tanto, seguía haciendo de las suyas, actuando contra los militares, policías y políticos españoles, por lo que la tensión entre estos era horrible. Para conseguir que Francia colaborara con España en la lucha y también para acabar con el paraíso que era Francia para los. Se tomó la decisión de crear a los GAL. Esta sería la versión oficial, ratificada siempre por los implicados, entre ellos el subcomisario José Amedo, aunque es evidente que había algo más. Como he explicado antes, Felipe González y el PSOE, seguramente que informados por el CSID y quizás también por el rey, llegaron a la conclusión de que tenían que apaciguar las aguas en los cuarteles. Tengamos en cuenta de que hacía poco del 23F y del golpe de estado de los coroneles.
desarticulado unos meses antes, en octubre de 1982. Estaba claro que entre los socialistas existía un gran pánico a una posible revuelta militar, por lo que inventaron un instrumento para contentar a los militares sin ningún tipo de moderación. Cada actuación del GAL se celebraba y alzaba el ánimo de los cuarteles y en las comisarías, aunque la creación de este grupo fue sin duda alguna un error colosal. La explicación del porqué la dio el juez Baltasar Garzón en una entrevista en el año 2015. No hay peor terrorismo que el que se practica desde los aparatos del Estado. Tenemos muchos ejemplos. Es la negación en sí misma del Estado, ¿no? Las víctimas, aunque se identifiquen como terroristas o presuntos terroristas, son todos y cada uno de los ciudadanos. Es una falacia decir es que se elimina terroristas. No, ese es un adjetivo incorrecto en este caso. Es decir, el Estado no puede eliminar, sino proteger. Y en esa protección tiene que investigar con todos los elementos de legalidad y sancionar. Pero no puede. No puede secuestrar, no puede torturar, no puede matar, no puede desaparecer, porque esa es la negación de la idea misma de Estado y mucho más de Estado democrático y de Estado de Derecho. Baltasar Garzón, a lo largo de su trayectoria, ha sido siempre muy criticado. Garzón había investigado a los GAL, por lo que se olería que altos cargos del gobierno socialista estaban metidos en el ajo. Pese a eso, se unió al PSOE en las elecciones de 1993. Cuando no fue nombrado ministro, dimitió y se unió como juez en la Audiencia Nacional. En abril de 1983, se llevaron a cabo varias reuniones de dirigentes socialistas en la Sierra del Guadarrama, en Madrid. Entre otros, estuvo el ministro del Interior, José Barrio Nuevo, su número 2 en el ministerio, Rafael Vera, y los líderes vascos del Partido Socialista, Txiki Benegas, Julián San Cristóbal, y el secretario general del Partido Socialista en Vizcaya, Ricardo García Damborenea. Este último llegó a confesar su implicación en los GAL. Llegó a explicar que en esas reuniones de abril de 1983 se habló de actuar en el sur de Francia, y que Felipe González le había consultado en diversas ocasiones sobre si era conveniente o no de poner en marcha la guerra sucia. Felipe González siempre ha negado estas acusaciones, pero es que Damborenea no fue el único que acusó a Felipe González. Antes de que hablara Damborenea, en enero de 1984, cuando los GAL habían empezado a actuar, la CIA realizó un informe que en el año 2021 fue desclasificado. En el informe dice textualmente: el gobierno español parece determinado a adoptar una estrategia no ortodoxa en relación a... Felipe González ha estado de acuerdo en la creación de un grupo de... controlado por las Fuerzas Armadas para combatir a los... al margen de la ley, los... no tienen que ser necesariamente españoles, y su misión sería principalmente acabar con los líderes de... en España y en Francia. En junio de 1983, el CSID se elaboró la llamada Acta Fundamental de los GAL. En esta acta se estudiaba la posibilidad de llevar a cabo acciones de... en el sur de Francia, ante la falta de colaboración francesa en la lucha contra. En este dossier se marcaba como la mejor opción la de... y hacer desaparecer a los... Este dossier se filtró a la prensa, aunque después ni el PSOE ni el PP desclasificaron jamás los llamados papeles del CSID. El número 2 del CSID, Juan Alberto Perote, el 28 de septiembre de 1983, escribió una nota en la que se advertía del inicio de acciones sucias en Francia,
por miembros de los cuerpos de seguridad o por contratados. Es más que evidente la implicación del CSID en los GAL. Esta nota fue escrita 18 días antes de la primera acción de los GAL, el de la Saizabala. En el próximo vídeo ahondaremos en los hechos probados acerca de la Saizabala. Dejadme en comentarios lo que opináis sobre lo que he expuesto en este vídeo, siempre con respeto.